Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de productos terminados. Si os apetece ver el vídeo, quedarse que yo invito. Venga, venirse. Lo primero que os voy a enseñar son estos discos desmaquillantes de la marca Carrefour, que me gustaron muchísimo cuando los compré. La verdad que me sorprendieron porque llevaba un tiempo probando discos de maquillante de distintas marcas y como sabréis, no me gustan de estos que están pegaditos, si me gustan este cosidito o si no están cosidos, que estén muy muy juntitos y no se me abra lo que es la el disco de maquillante. Estos son ovalados, son grandecitos, traía 80 y traen dos caras, el disco de maquillante. Dice que era ideal para la limpieza de la cara y el cuello y que tenía una cara muy suave que absorbe los líquidos, que era ideal para desmaquillante, y la otra cara que no soltaba pelusa y que sería ideal para aplicar de lociones y crema, ¿vale? Yo con ella no me he aplicado lociones ni crema, lo que he hecho es desmaquillarme. Y no he tenido en cuenta la cara, la de distintas caras. Yo la que me parecía que arrastraba mejor el maquillaje, con esa me desmaquillaba, ¿vale? Me ha gustado muchísimo y lo recomiendo. He acabado estas dos máscaras de pestaña. Esta, como ya la conoceréis, es la Maxi Volumen de The Deal Plus, ¿vale? Pues bueno, esto ya tendréis review con opiniones de este tipo de máscara. A mí, si queréis conocer mi opinión, amor odio. Primero, no me gustaba mucho el cepillito este que trae, no me hace a mí mucha gracia, tan pequeñito. Luego, es que he pasado por varias fases con esta máscara de pestaña, con la Maxi Volumen de Lip Plus. Al principio no me gustaba porque no me la dejaba bien. Ya sabemos que se tiene que abrir la máscara, deja que un tiempo que se aposente los líquidos, se mezcle, que le entre un poquito de aire y cambia un poquito la fórmula. Al principio no me gustaba nada. Luego, una temporadita que ya empezó a gustarme un poquito más porque la máscara cambió un poquito, pero a mí, en mi caso, muchas veces me soltaban como trocito de rímel como seco, ¿vale? No es una de mis máscaras de pestañas preferidas. ¿Que si la volvería a comprar? No. ¿Por qué? Porque considero que hay muchas máscaras de pestañas en el mercado con precios que rondan aproximadamente el precio de este, un poquito más, un poquito menos, que me interesa seguir probando máscaras y que esta no me ha convencido. O sea que yo no la volvería a comprar. Hay gente que habla maravillas de ella, a mí, ni furifa. Esta no. La siguiente máscara de pestaña es esta, la de Maybelline, que habéis visto en muchos tutoriales que la saco. Esta es waterproof, ¿vale? Sobre todo la usaba para el verano. Me gustaba el cepillito que trae, me gusta mucho. Y es de Maybelline. Y me gustaba cómo me dejaba las pestañitas, las dejaba oscuritas, negritas, levantadas, separadas. Y luego aguantaba mucho por una lágrima o un sudor, o cuando mejor, sé que no se debe de ir a la playa ni a la piscina con máscara de pestaña, pero a lo mejor yo, por ejemplo, no sé, a una barbacoa donde había una piscina y entonces no estás todo el día lo que es bañando, sino que estás más alternando con la gente y quieres tener un poquito mejor la cara, un poquito más maquillada, pues sí me la he puesto y aguanta muchísimo, ¿vale? Aguanta muchísimo sin transferir, sin nada de nada. Yo esta de Maybelline, pues sí la recomendaría. Pues sabéis que mi preferida del momento, el agua micelar de Garnier, ¿vale? Pero como en esos momentos que o no la encuentra o va a otro supermercado que está un poquito más cara de lo que tú estás acostumbrada a comprar el agua micelar, pues un día estaba en el Carrefour y vi esta y el precio era baratita, €1, €1 y pico. Y digo, bueno, pues probar. Y esta prometía que es un agua desmaquillante que desmaquilla, tonifica y refresca. 3 en 1, para todo tipo de piel. Tolerancia testada, bajo control dermatológico, etcétera. Pues bueno, pues me pasa igual que con la máscara de pestañas de Lip Plus, ni fu ni fa, ¿vale? ¿Arrastra maquillaje? Sí, pero lo arrastra bien.
ahí tienes que darle mucho, tienes que gastar líquido y demás. ¿Me interesa calidad-precio? No. Lo que me gustaba era el formato este, que era muy cómodo con el pan este, pero traía 250 mililitros, pero ¿repetiría? No, no repetiría, ¿vale? Más cositas. Dos mascarillas faciales, ¿vale? Esta es lip tint, tiene una mascarilla lip tint, que es de la marca Aldo Baldini. Y esta es una mascarilla que era limpiadora. Mascarilla limpiadora, que limpia, purifica, penetra en los poros, disminuye los poros, matifica los brillos, etcétera, etcétera. Bueno, pues traen dos, ¿vale? Traen dos mascarillas, cada una de 5 mililitros y esta igual. Y bueno, pues no está mal. Es verdad, yo me acuerdo que en uno de los vídeos de productos acabados, no sé si hablé de esta o esta, en una de las dos no me hizo mucha gracia la primera vez que la probé. Pero como traía dos, pues la he vuelto a usar, a gastar, que era esta. Esta en principio no me hizo mucha gracia la primera vez que lo probé. Me parece que fue esta. Bueno, el caso, que esta segunda vez que la he probado, pues no me ha desagradado tanto, ¿vale? La volvería a comprar, pues bueno, si no encuentro ni otra mascarilla y demás, y por si algún día me apetece ponerme una que me deje la carita un poquito más tirante y demás, o hacerme una limpieza en profundidad, pues sí, la volvería a comprar. Pero esto es como todo, como hay muchas mascarillas económicas en el mercado, pues siempre cambiaré hasta que encuentre una mascarilla que diga, esta es la mía. Más cositas. Bueno, llevaba un tiempo utilizando un aceite capilar, ¿vale? Es concretamente este, de que era Essence Luxury, Luxurious. Pues un aceite capilar que te promete que te repara, que te nutre, protege y da brillo. Y es un elixir, ¿vale? Bueno, ¿qué deciros de ello? De este. El olor muy agradable. Es un aceite, por lo tanto, si te lo aplica, tienes que aplicar pequeña cantidad, porque si no te pone el cabello grasiento. Yo lo utilizaba, por ejemplo, cuando algún día quería hacerme una mascarilla antes de lavarme el pelo, pues me echaba bastante cantidad, me lo ponía por todo el cabello, me lo hacía una coleta, me lo envolvía en papel, en plástico, y dejaba que actuase, ¿vale? Y luego me lavaba mi pelo, se me quedaba el pelo muy sedoso, muy nutrido y demás. Otra manera que también lo he utilizado, pues ha sido después de lavarme el cabello, y pues me echaba una pequeña cantidad en la mano, lo calentaba y luego lo pasaba de medio a punta, ¿vale? Y la verdad que me notaba el pelo como menos encrespamiento, más nutrido, menos rebelde y demás. ¿Lo volvería a probar? Pues no lo volvería a probar. No ha estado mal, no es un mal producto, ¿vale? Pero quiero probar más tipo aceite de estos para el cabello y ver otro resultado, ¿vale? El bote de cristal dice traía 100 mililitros, la verdad es que me ha durado muchísimo tiempo, ¿vale? Por eso también a lo mejor ya estoy un poquito cansada, porque ha sido un aceite para el cabello que ha durado mucho, mucho tiempo. Estaba deseando terminar para comprar otro y probar otro. No lo volvería a comprar, pero oye, no está mal. Champú, este lo he enseñado muchas veces, champú Pantene, ¿vale? Ya he hablado bastante de él, que me gusta muchísimo, que si lo vuelvo a comprar una y otra vez, porque me deja húmedo el cabello, me gusta el olor, me deja como me dura luego el cabello limpio a lo largo de los días. Y dice que es un champú que repara y protege, así que este sí lo volvería a comprar y lo recomiendo. Trae 270 mililitros y fenomenal, a mí me va muy bien. Crema suavizante de la marca L'Oréal El Vive, pues no me ha gustado. ¡Oh! Por favor, me voy a dejar tuerta. No me ha gustado nada, ¿vale? El compañero, el champú compañero, sí tengo que decir que sí me gustó mucho, que creo que en otro vídeo de producto acabado hablé de él, que me gustaba. Pero lo que es la crema suavizante de la misma gama, no me ha gustado. No me ha gustado porque, no sé, yo muchas veces cuando me compro crema suavizante,
Hay algunas cremas suavizantes que las veo como muy pastosas, me las echo en el cabello y no, ¿vale? No me desenreda, se me queda como apelotona el pelo. Y no, no me gusta la sensación ni cómo me desenreda el pelo. Así que no lo volvería a comprar y no lo recomiendo. La siguiente cosita que os voy a mostrar, ¿vale? Es esta mascarilla capilar, ¿vale? De la misma marca que el champú, ¿vale? Vale, digo muchas veces, vale, perdón. Pues también esta mascarilla ya la he sacado en otro haul, en otros productos terminados, y también una de mis preferidas y la sigo comprando. Lo siento mucho que siempre se repita, pero es que cuando yo encuentro un producto que de verdad me gusta, pues lo compro, porque cosa de verdad te funciona, pues dices, pues no, ¿para qué cambiar? Productos hoy por hoy son de mis preferidos y lo uso, los compro, los acabo y lo vuelvo a comprar. ¿Lo recomiendo? Pues sí. Desodorante. Este tulipán negro, pues también me gusta muchísimo. Normalmente lo de tulipán negro en toda su gama o olores me gusta muchísimo. Este pues me costó €1,85, trae 200 mililitros, tiene 0% de sales de aluminio, de parabeno y colorante 0%, ¿vale? Y este es el olor aloe vera y jojoba. Y sí, sí lo recomiendo porque huele muy bien. Te deja la silita mucho tiempo protegida contra el sudor y muy bien, me gusta y lo recomiendo. Bueno, todos los productos que he acabado, que lo compré en verano, pues el aceite Johnson, ¿no? Que esto lo conoceréis todas, ¿vale? Este es el Johnson Baby Aceite, que pone que hidrata hasta 10 veces más. Y trae 500 mililitros. Y yo es una cosa, yo soy muy perezosa para ponerme las cremas en el cuerpo, soy muy perezosa, ¿vale? Y entonces pues yo necesito una cosa que sea rápida. Y para mí lo más rápido es ducharte, tener el cuerpo húmedo y ponerte el aceite Johnson este, en este caso el que estoy utilizando, u otro aceite. Y luego me seco y ya tengo mi piel hidratada. Lo siento, pero es que soy muy perezosa para ponerme crema en el cuerpo. ¿Vale hecho? Pero soy así. Así que este sí, sí lo volvería a comprar porque llevo muchos años utilizándolo y nada, ¿que se compraría otro? Pues sí, porque también hay muchos aceites corporales que también me apetecen comprar, pero este, si no encuentro otro, pues siempre es uno de los que siempre recurro porque me resulta muy cómodo para la hora de nutrirme la piel del cuerpo. Más cositas, velita, bueno, dos velitas que compré en Carrefour, que aquí os pongo el enlace aquí arriba de los productos que compré de un haul, y la verdad que las dos, que son dolores distintos, me han gustado mucho. Olía muy bien, porque sabéis que hay velas que son muy bonitas de la marca, por ejemplo, IKEA, pero que a mí, por ejemplo, personalmente a mí no me huelen, ¿vale? Huelen mucho cuando están apagadas, huelen mucho, son muy bonitas, te decoran, pero que luego lo que es olor, muy poquito, demasiado suave. Este, sin embargo, tiene un olor más fuertecito y la verdad que me compensa. Y el precio era 1 euro y pico aproximadamente. Así que sí, de Carrefour os lo recomiendo. Otras dos velitas que también ya están terminadas, que ya las conoceréis todas, son estas velitas del Mercadona. Estas son las de olor a talco. Y bien, ¿vale? Esta me pasa un poquito igual, ¿vale? Que huelen, pero tampoco huelen mucho, ¿vale? Sin embargo, tenía antes, no sé si estaban todavía en el Mercadona, unas que olían a canela o a galleta. Esas sí huelen muy bien. Estas también, ¿vale? Pero esto es un olorcito un poquito más suave. Me apetecía cambiar un poquito. Y si la volvería a comprar, pues sí, la volvería a comprar, porque tampoco, no son muy caras. Y para lo que yo quiero, para tener la habitación con un poquito de olorcito así agradable, para relajarme cuando estoy leyendo un libro y tener una velita encendida, pues sí, pues la volvería a comprar. Más cositas. Bueno, colonia. Esta, del agua de colonia de Vanderbilt, ¿vale? Es una de mis colonias que uso hace ya muchísimo tiempo. Y siempre la vuelvo a comprar. ¿Por qué? Porque por calidad-precio me gusta el olor, me gusta su durabilidad, me gusta su precio, ¿vale? Así que cuando voy a tiendas donde yo las compro, por ejemplo en Primor, y que a lo mejor me cuesta 6 euros o 8 euros aproximadamente, pues me compensa porque trae... ¿Cuánto trae? ¿50 mililitros? No lo sé, no me acuerdo.
Bueno, el bote es grande, ¿vale? Está en mi mano y está el bote. Sin el tapón. Y a mí me gusta el olor, ¿vale? Así que yo sí lo volveré a comprar. Más cositas. Bueno, de la marca Occitane, que es una marca que me gusta muchísimo, pues hemos terminado esta pastillita para lavarse las manos. Todas conoceréis esta marca, que es francesa, que huele estupendamente, que tiene unos productos maravillosos. Bueno, pues esta pastillita, la marca Occitane en general, me gusta mucho sus cremas, pues sí, la volvería a comprar. Pasta de dientes. Bueno, esta pasta de dientes de la marca Gel Fresh con Flúor, ¿vale? Que de Deli Plus, pues bueno, sin pena ni gloria, pues yo no soy... A mí mucha pasta de dientes sí no me hace mucha gracia. Lo que pasa es que mi marido sí le gusta y las compra, ¿vale? Se trae 100 mililitros, pues limpieza total, antiplaca y antizarro, ¿vale? ¿La volvería a comprar? Yo por mi parte no. Ahora, si él la coge, pues la gastaremos. Esto pasa lo mismo, ¿vale? Este enjuague bucal, pues sí, no está mal, hace su función. Trae 500 mililitros, la venden en el Carrefour. Y bueno, pues sí la volvería a comprar, porque a mi niño le gusta mucho el saborcito que tiene, pero me gusta cambiárselo, comprarle una vez un enjuague bucal de farmacia y otras veces, dependiendo el día, el momento y como eso, pues compro uno u otro. Pero me gusta más lo de farmacia. Pero bueno, chicas y chicos, este ha sido el vídeo, espero que os guste. Si ha sido así, pues dedito arriba, si sabré yo que os gustan este tipo de vídeos, lo volveré a hacer. Comentadme en los vídeos, por fin, porque me gusta esta interacción para conocer un poquito vuestras opiniones. Compartir el vídeo en redes sociales si os apetece. Nada más, que estoy muy agradecida porque suma más gente en este canal y agradezco mucho vuestro apoyo y vuestro seguimiento, porque así me motiva a seguir. A otra cosita, seguidme también en las redes sociales, seguidme en Instagram, en Twitter, en Snapchat, si os quiere. Chao.